Hola, soy Javiera Ramírez, directora de comunicaciones del Pacto Chileno de los Plásticos. Esto es Conversaciones Circulares. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en Unilever y vamos a conversar con Valeria Proboste, gerenta de sustentabilidad, y con Javiera Cortina, gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos de Unilever Chile. Unilever es uno de los 5 socios líderes del Pacto Chileno de los Plásticos y está activamente avanzando en acciones para transitar hacia la circularidad de sus envases y embalajes plásticos. Hoy queremos conocer en profundidad sus iniciativas y proyectos. Acompáñanos. Hola Valeria, Javiera, gracias por recibirnos hoy aquí en una nueva edición de Conversaciones Circulares. ¿Cuáles son los principales objetivos medioambientales de Unilever Chile? Bueno, Unilever tiene una estrategia a nivel global de sustentabilidad que pone a la sustentabilidad en el centro de todo lo que hacemos. Y en Chile nosotros trabajamos desde hace muchos años ya por reducir, por ejemplo, nuestra cantidad de plástico. Y no solo eso, sino que usar más plástico reciclado. Nosotros impulsamos hace años atrás un APL, un acuerdo de producción limpia de cero residuos. Y en el fondo tenemos esos compromisos a nivel local y se complementan con lo que nos exige la matriz a nivel global. Como parte de los compromisos de los socios del Pacto Chileno de los Plásticos al 2025, en el que Unilever es uno de sus socios líderes, está el reducir el uso de plástico. Ustedes han avanzado harto en esa línea de su programa Mundo Sin Residuos. ¿Qué nos pueden contar sobre ese avance? Por un lado está cada vez hacer envases más eficientes desde el punto de vista del uso de plástico, que son como nuestros productos concentrados, nuestros detergentes, que finalmente reducimos una botella que antes tenía 3 litros a una que tiene 500 ml y que obviamente además incorpora plástico reciclado. Tiene que ver con seguir una economía circular, lo que ha generado obviamente cambios importantes. Por ejemplo, también tenemos este producto de clorogel, en donde tuvimos que cambiar el color de la botella. Esta botella tiene 50% de plástico reciclado local. Y así hemos ido logrando una reducción continua respecto al uso de plásticos. Less, better or no plastic. Esa es una de las consignas en cuanto a los envases y embalajes de Unilever a nivel mundial. ¿Cómo lo ven eso a nivel local y también en un contexto donde la contaminación por plástico está en las conversaciones globales, tiene al mundo negociando tratados y acuerdos vinculantes? La industria del consumo masivo es muy responsable de dónde estamos hoy día y, por lo tanto, si fuimos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Hoy Unilever está presente en más de 190 países alrededor del mundo. Tenemos 400 marcas, o sea, tenemos una responsabilidad tremenda en la casa de los consumidores día a día. Con respecto a los tratados, para nosotros significa finalmente generar un ecosistema nutritivo para poder lograr nuestras metas. Estamos prontos a implementar, ¿no es cierto?, la primera etapa de la ley en torno a los envases y embalaje. ¿De qué manera se están preparando ustedes para estos cambios que vienen? Ha sido importante el trabajo interno de concientizar a todos nuestros equipos respecto a que esto es lo que va a empezar a pasar finalmente. No van a ser solo ahora metas internas, deseos, compromisos de Unilever, sino que también ya van a empezar a ser los gobiernos los que nos exijan de alguna forma que cumplamos con mejoras. Son las personas las que van a tener que efectivamente entender de qué se trata y ahí es donde nuestro rol como amplificadores y como generadores de conciencia y educadores de esta sociedad, tenemos un rol clave, porque si la persona en su casa no sabe cómo separar sus residuos, nosotros como empresa no tenemos, digamos, como las herramientas para poder llevarlo adelante. En este sentido, ¿hay algún mensaje que quieran como también entregar o compartir con las personas que nos están viendo en torno a esa normativa? Y el llamado es a que lo hagamos en conjunto, a que esto sea una tarea colaborativa a nivel país, que finalmente es poder sacar de circulación el plástico que no nos está beneficiando. ¿Qué proyectos destacables en términos de reciclaje de sus envases pueden compartir con nosotros? Ya tenemos a lo mejor algunos que nos puedan contar en detalle. Llevamos trabajando 3 años con Algramo. Logramos abrir un espacio y un sistema de negocio, digamos, distinto, enfocado al reuso. Esto fue una alianza que creció con Walmart. Es un sistema inteligente de recarga a través de un chip que permite a las personas
cargar determinada cantidad. Y este tipo de proyectos a nosotros nos impulsan a seguir avanzando en la innovación para demostrar que sí se puede, a través de la colaboración, ir generando pequeños impactos que después sean amplificables. Clave la colaboración, ¿no? Las alianzas y que todos los actores del ecosistema trabajen juntos. Y en ese sentido, ¿cómo valoran ustedes el trabajo colaborativo que genera el Pacto Chileno de los Plásticos? Para nosotros ha sido relevante foros como el Pacto, finalmente, para poder estar en línea con otros competidores que están con los mismos objetivos que nosotros, con proveedores, con la academia, que yo creo que ha sido súper relevante en ese sentido. Yo creo que hoy día Chile es un polo tremendamente importante en materia de reducción de plástico y reuso y reciclaje de plástico, por lo que es la implementación de la ley REP, el Pacto por los Plásticos y todas estas iniciativas que nos permiten, en el fondo, ir transformándonos en referente para el mercado a nivel regional y global de este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Javi, Valeria, por esta conversación. Esperamos retomarla pronto, ir siguiendo los avances que en torno a los compromisos del plástico. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos están viendo en estas conversaciones circulares. Los dejamos invitados también para seguirnos en nuestras redes sociales, en la web y en los próximos capítulos de este ciclo de conversaciones con nuestros socios líderes.